La escuela popular es una reflexión, responde a una reflexión que se hace a través de la red de nodos de Vamos, y es una reflexión que una y otra vez venía planteada desde los diferentes nodos que están trabajando sobre el territorio, y es necesario que tengamos herramientas para poder hacer el trabajo. Y es una realidad que tenemos muchos conocimientos dispersos, que tenemos mucha gente que sabe de muchas cosas en diferentes puntos del Estado, pero necesitamos una herramienta que nos permita poner en valor esos conocimientos y tener unas herramientas concretas que además no se basan, nosotros además en el planteamiento del proyecto no hemos dicho formación, no sé si os habéis fijado, sino capacitación. Y le hemos cambiado la palabra con un objetivo, es cierto que se podrían utilizar indistintamente, pero la idea que teníamos era que pudiéramos abordar un proceso en el que una vez que participamos de una escuela, tengamos la capacidad para irnos con herramientas concretas que al día siguiente podemos empezar a implementar y a utilizar sobre el territorio. Nos parecía un elemento esencial. Hay otros espacios donde se pueden trabajar otras cosas, pero la realidad era que había una demanda concreta de cómo poder hacer esas tareas que nos estábamos dotando en las propias asambleas. Decíamos, bueno, tenemos que trabajar en procesos de facilitación social. Bien, tenemos que apoyar y construir la fraternidad popular con los conflictos sociales. Tenemos que facilitar la articulación de proyectos sociales sobre el territorio. Muy bien, pero necesitábamos herramientas también que permitieran a la gente poder, poder hacer ese trabajo directamente sobre el territorio y poder compartir las experiencias que se estaban dando de gente que estaba en conflictos sociales, de gente que estaba articulando proyectos sociales, tener un espacio a través del cual poner en valor esas experiencias de la facilitación social, de la cuestión de la comunicación popular como una herramienta fundamental y una herramienta fundamental además que pudiéramos aportar. Es decir, no solamente para nosotros y nosotras, no solamente para Vamos, no solamente para los nodos de Vamos, ni tan siquiera no solamente para Podemos, sino lo que nos estábamos encontrando es que en el trabajo de solidaridad con muchos conflictos sociales también veíamos como la gente cuando entraba en conflicto tenía dificultades para poder comunicar por qué se estaban movilizando, cuándo se estaban movilizando y cómo poder solidarizarnos con ellos. La comunicación popular se hacía una necesidad también que tiene sus técnicas. Que tiene sus técnicas que se pueden aprender y se pueden trabajar de forma colectiva. Y la Defensoría de Derechos Humanos que nos planteamos como un proceso de legitimación del movimiento popular. Es decir, cuando la gente está peleando en un barrio porque se construye el colegio y se quitan los barracones, eso tiene una relación directa con los derechos humanos y es con el derecho a la educación de los niños y las niñas que están en ese centro de estudios. Cuando la gente en un barrio está peleando contra las listas de espera en la sanidad pública o contra los procesos de privatización, está también articulando el derecho a la salud en lo concreto en su propio territorio. Pero nosotros y nosotras tenemos que intentar trabajar para poner en la agenda política, en el discurso político, las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en nuestro país. Habitualmente lo vemos con la libertad de expresión, con la libertad de reunión, con la libertad de manifestación. Pero se dice poco, nosotros lo hicimos como fuerza política cuando hicimos la ley 25, pero se dice poco que la pobreza, que la exclusión y que la precariedad es también una violación de derechos humanos, en concreto una violación del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y que nosotros y nosotras tenemos también la obligación de trabajar en ese proceso de legitimación del propio movimiento popular en esa pelea que está dando. Y la metodología con la que queríamos trabajar este proyecto no podía ser una metodología bancaria, no podía ser una metodología donde alguien enseña y otros aprenden, sino que tenía que ser una metodología basada en el trabajo colectivo y esencialmente el que el aprendizaje se realiza en común, que lo hacemos entre todos y todas y que todos y todas tenemos saberes importantes para compartir con el resto. Es decir, valorizar los conocimientos que nos están dando las prácticas políticas concretas en cada barrio y en cada pueblo. Por eso utilizamos la metodología de Paulo Freire, que es una metodología basada esencialmente en el trabajo de todos y todas y esencialmente en ese proceso de aprendizaje. Y ya concluyo. Porque además partimos de una reflexión y lo planteamos en Vamos desde el principio. Nosotras y nosotros no vamos a enseñarle nada a nuestro pueblo. Nosotros y nosotras vamos a intentar aprender lo mejor de las prácticas de nuestro pueblo para soñar un futuro mejor y para empezar a construirlo desde ya. Gracias. Bueno, hola a todas y a todos.
Ah, bueno, al hilo de lo que comentaba Rafa, la Escuela Popular Paulo Freire ha dividido, digamos, sus contenidos en tres patas fundamentales, que son, en primer lugar, la facilitación social y el valor de los proyectos sociales, la defensoría de los derechos humanos y la comunicación popular. En lo referente a la comunicación popular, estos contenidos se basan en la capacitación de comunicadoras y de comunicadores populares, entendidos estos como esas personas que son capaces de crear marcos y espacios comunicativos que visualicen la vulneración de derechos y todas las acciones que están llevando a cabo el movimiento popular. Entonces, la comunicación popular en la primera parte es bastante importante, no solo que nos capacitemos en el sentido de lo que es conocer la comunicación popular, sus características y también las herramientas, todas esas herramientas que podemos poner al servicio de las comunicadoras y de los comunicadores populares, que son herramientas que tenemos tan a mano como un teléfono móvil. O sea, un teléfono móvil que si no que se lo pregunten, por ejemplo, a pensionistas o a las movilizaciones de mujeres, lo que ha sido un teléfono móvil para llegar a comunicar toda la lucha que están llevando a cabo. Entonces, bueno, un poquito simplemente de explicar en la parte de comunicación popular una introducción a cómo estamos llevando a cabo esta parte de contenido. Entender que la comunicación popular es una contraposición a la comunicación tradicional, a la comunicación que deriva de la educación bancaria que comentaba Rafa, de esa comunicación bancaria, esa comunicación que utilizan los grandes medios, que utilizan las élites en sus corporaciones que tienen dominados los medios de comunicación y que se utiliza, por ejemplo, en la publicidad. Esos tipos de comunicaciones que solo buscan transmitir un contenido, un mensaje, que no sea cuestionado, sino simplemente lo emiten y que nosotros repitamos ese contenido. Y a veces incluso, como pasa con la publicidad, incluso buscar que haya una interacción por la parte del receptor, de las receptoras, y que sea algo que ya está previamente modulado por quien está emitiendo. O sea, la comunicación popular se contrapone a esto en el sentido de que es una comunicación que se hace desde el proceso. O sea, no es una comunicación que busca tanto el contenido o buscar unos efectos de manipulación de la gente, que también, lógicamente, tiene un valor el mensaje que se transmite en la comunicación popular, pero el valor está exactamente en el proceso de la comunicación, porque la comunicación popular tiene un valor de empoderamiento. O sea, cuando comunicamos estamos también empoderando a la gente, estamos haciendo una transformación social. Uno de los lemas que usamos en la escuela es que no comunicamos para la gente, o sea, comunicamos con la gente, trabajando con ella, trabajando en los espacios comunitarios, trabajando en la cercanía. Y un poquito solo para terminar la parte de comunicación, sí me gustaría dar un dato que salió hace unas semanas publicado en público y que la verdad es que sorprende. Decía una noticia de que había, ahora mismo la ONU está investigando a nuestro país porque el Estado está manteniendo la legalidad a 200 medios de comunicación comunitarios. O sea, 200 medios de comunicación comunitarios. Existen muchas formas de ejercer vulneraciones y violaciones de la libertad de expresión. Se hace a través de la ley Mordaza, de la ley Mordaza 2.0, es decir, esta censura previa que quieren implantar en las redes sociales. Se hace también controlando los grandes medios de comunicación, pero se hace también impidiendo que la gente comunique en lo local, que comunique en sus barrios, que comunique con sus vecinas, con sus vecinos, con los colectivos con los que está trabajando en su barrio, en su pueblo o en su ciudad. Esa es otra forma también de ejercer esas vulneraciones de la libertad de expresión, y ahí es donde entra la importancia de las comunicadoras y de los comunicadores populares, de que tengan también esas habilidades de facilitadores también sociales y de que conozcan también la Defensoría de los Derechos Humanos, porque esto es un trabajo, el que hacemos en la escuela, de capacitación también transversal. Entonces, solo decir, apuntar por qué tiene valor esta parte de la comunicación. Como decía antes Rafa, ese dogma casi de la comunicación y del periodismo, que es que lo que no se comunica no existe, pues entonces comuniquemos por nuestro derecho a existir y libres y con dignidad. Sí, hola, buenos días, compañeros y compañeras. Bueno, a mí me toca un poquito hablar de la parte de la escuela que tiene que ver con la facilitación social. ¿Qué es eso de la facilitación social? Bueno, facilitar, entendemos facilitar
como hacer posible que las cosas sucedan. Y pongo un poco un marco general y luego aterrizo a un ejemplo concreto. Estamos en un modelo social, económico, político, social, sobre todo en un modelo que nos quieren imponer, que tiene que ver con un modelo de vida precaria. Precario en lo laboral, que todos ya conocemos, pero precaria en la vivienda, en el acceso a la vivienda, por la subida de los alquileres, que tiene mucho que ver con los fondos buitre y demás. Precario por los recortes en los servicios públicos, que tiene que ver con las privatizaciones y demás. Y eso vulnera derechos. Esa cuestión, ese modelo social que están generando, vulnera derechos. Significa que porque exista ese conflicto latente, esa vulneración de derechos, se tenga que dar respuesta social o se dé una respuesta social. Pues no necesariamente. Depende de la experiencia de las organizaciones comunitarias que existan o sindicales, depende de la experiencia de lucha de la comunidad concreta. Los procesos se tienen que construir, no vienen dados, nunca vienen dados. La historia hay que modelarla, hay que construirla, no vienen dados. Ejemplo concreto, bajo a un ejemplo concreto personal. En mi barrio nos quitaron durante 5 años y medio un centro de salud. Estoy hablando de un barrio de 30.000 personas, nos quitaron un centro de salud y para poder ir al médico de atención temprana teníamos que coger una guagua que eran media hora para ir para allá y vamos, la gente estaba indignada, la gente estaba cabreada, la gente sabía que se le estaba vulnerando su derecho. Y durante 4 años no pasó absolutamente nada. No pasó nada, más que la indignación de la gente. Llegó el 5º año y hubo gente que entendió que había que hacer algo. Y había que dar los pasos para hacer algo. ¿Y cómo se hizo ese algo? Pues de repente, oye, y si esta asociación de vecinos, hablamos con la del otro barrio y con la asociación de mujeres, y si nos vemos, y si planteamos que tenemos que tener un objetivo que es claro, que se abra el centro de salud, y si nos planteamos unos pasos para llegar hasta allí, eso es facilitar un proceso. Ese proceso terminó en una manifestación popular que no se conocía en el barrio, nunca sé, por lo menos yo, que he vivido toda mi vida allí, no la he conocido, y terminó con la apertura del centro de salud y se consiguió. Eso es facilitar un proceso. Eso, vuelvo a la idea de que los procesos hay que construirlos, porque hay una vulneración de derechos, no vienen los procesos dados. Hay que hacerlos, hay que construirlos. Y eso es lo que queremos trabajar desde la Escuela Popular. ¿Cuál es nuestro principal objetivo? Empoderar a las personas para que puedan facilitar procesos que a su vez empoderen a más personas. Con el objetivo de fortalecer la comunidad, de plantear un modelo, volver a lo comunitario, fortalecer esos lazos que ya se ha hablado desde la base, desde los barrios, desde los pueblos, para dar respuesta al modelo de sociedad precaria que nos quieren imponer. Básicamente, ¿cómo hacemos esto? Pues ya lo ha planteado Rafa también. Nos basamos en la metodología de Paulo Freire, de la educación popular, que tiene que ver con que no uno enseña o deposita el conocimiento en otro. Todos aprendemos de todos. Partimos de las experiencias concretas de nuestro pueblo, que sabe, que tiene mucho que enseñarnos para, en un diálogo, en una educación basada en el diálogo, aprender unas de otras y partir de eso concreto para construir el concepto abstracto y construir las herramientas que luego vamos a devolver a la comunidad y que luego nos van a servir para construir movimiento popular y para construir comunidad. Esa es la metodología. Con eso trabajamos en diálogo, en unión de teoría y práctica y en aprender todas de todos y en poner en valor el conocimiento de nuestro pueblo. Y para terminar, termino con dos cosas que dijo Paulo Freire que a mí particularmente me gustan mucho. Paulo Freire decía que la educación popular es el proceso mediante el cual se aprende a leer el mundo. A mí me encanta esa metáfora. Yo creo que nosotros tenemos, la escuela popular lo que se plantea es el proceso mediante el cual aprendemos a leer los procesos sociales e intervenir en ellos. Y la segunda cosa que decía, Paulo Freire decía que un líder revolucionario, y cuando él hablaba de líderes revolucionarios se refería tanto a un dirigente político como a un educador que subía a un cerro a enseñar a leer y escribir, decía que la característica principal de un líder revolucionario es creer en su pueblo. Que eso era más importante que 1000 acciones que pudiera hacer sin su pueblo. Y si algo tiene la educación popular y si algo tiene la escuela popular, es que creemos en nuestro pueblo. Y creyendo en nuestro pueblo, creo que vamos a avanzar, creo que vamos a construir. Nuestro pueblo, tenemos la confianza en que podemos empoderarnos, podemos responder a este modelo de vida que nos intentan imponer las élites y podemos dar una respuesta desde abajo, desde la base, desde los pueblos y desde los barrios para construir una alternativa social y política. Gracias.
Muy buenas, pues yo soy Dani y estoy encargado de la parte de proyectos sociales. En esta parte es la parte así más de organización interna, de cómo funciona un grupo de trabajo, más o menos en plan de forma interna, y de técnicas para poder analizar la realidad social, ¿no?, que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, digamos que la primera parte pues sería conocernos cómo somos por dentro, cómo es el afuera, para así organizarnos de forma más efectiva para conseguir nuestros objetivos, ¿no? Entonces, ¿para esto qué es necesario? Un plan de acción, es decir, planificar y organizar las cosas que queremos hacer. Y esto no significa que sea algo que sea fijo y que sea que no se pueda modificar, sino que también depende del contexto que nos encontremos para poder plantearnos las posibilidades de todos los contextos para poder después pues, llevar a cabo nuestras acciones, ¿no? Entonces, en el cómo somos, en el quién somos, pues nos tenemos que plantear varias cosas, ¿vale? Al principio del todo, que son en plan de cuánta gente tenemos, cuánta capacidad tenemos, quiénes son la gente, actores y actoras aliadas, quiénes forman parte del grupo de trabajo y características de los mismos, ¿vale? Después está ahí la parte de qué hacemos, es decir, al final lo que pasa aquí muchas veces es que cogemos la rutina y entonces la dinámica nos lleva a hacer ciertas cosas que después no nos planteamos, ¿no? Entonces la cuestión está en pararse un momentito, pensar las cosas que queremos conseguir y plantearnos si lo que hacemos día a día pues es necesario o es suficiente, ¿no?, para poder alcanzar el objetivo. Y nada, básicamente, así estoy un poco nervioso. lo que hacemos básicamente son dos técnicas fundamentales, que son el sociograma y un árbol de problemas. Entonces, en el sociograma lo que hacemos básicamente es representar gráficamente un entramado complejo de relaciones que existe entre colectivos diferentes para un tema concreto, ¿vale? Pues, por ejemplo, La pobreza energética. Cuando se hizo pobreza energética, por ejemplo, pues sería poner la pobreza energética en el centro y entonces después interpretar y mirar a ver qué colectivos están a favor, están en contra y cómo se valoran entre ellos, ¿no? Y después la siguiente técnica sería el árbol de problemas, que sería básicamente el representar gráficamente también, en plan de un tema principal, que sería el problema, con sus múltiples causas, ¿vale?, y sus múltiples consecuencias, que nunca viene por una sola concreta, sino que vienen siempre por varias. Y básicamente, es todo. ¿Sí? Hola, buenos días. Yo soy Arantxa, vengo de Getafe y me gustaría compartir con vosotros y vosotras mi experiencia dentro de la Escuela Popular Paulo Freire. Hace ya año y medio largo, cuando empezó la andadura de Vamos, en Getafe, pues muchas personas nos ilusionamos mucho con el proyecto porque veíamos en Vamos la herramienta perfecta para trabajar con todos los colectivos que había en nuestro territorio y un poco apoyarles a llevar a cabo los procesos de transformación social que todas estamos buscando, ¿no? En mi caso, pues yo vi en Vamos la herramienta perfecta porque era eso precisamente lo que había hecho en un principio que me acercara a Podemos, ¿no? Hacer este tipo de militancia. Entonces, bueno, pues creamos un grupo de trabajo, empezamos a asistir a las asambleas y empezamos a poner en marcha las iniciativas que consensuábamos entre todos y todas, un poco con más o menos éxito, ¿no? Pues trabajamos la pobreza energética, la defensa de derechos humanos y ya después del verano empezamos un proyecto ayudando a impulsar una plataforma en defensa del Hospital de Getafe y de los centros públicos asociados, ¿no? Como decía, durante todo este tiempo, dentro del grupo de Vamos había una constante y era la necesidad de formación o un poco saber cómo acercarte a los colectivos, cómo trabajar con ellos. También cómo comunicar lo que haces, cómo conseguir que llegue a la gente y no solo a nuestro micromundo, ¿no?, como digo yo. Y en ese sentido yo creo que a mí la Escuela Popular Paulo Freire me ha servido un montón, ¿no?, porque no solo porque me haya dado herramientas para trabajar en el día a día en Getafe, como hablaba el compañero, de aprender a hacer un sociograma o a la hora de comunicar, saber qué red social es la más indicada para comunicar un tipo concreto de mensaje. Sobre todo me ha enseñado, pues a través de las vivencias y las iniciativas que llevan a cabo otras compañeras en territorios que están haciendo unos proyectos muy ilusionantes, ¿no? Y entonces, eso ha hecho que a nivel humano yo vea también
que bueno, tú a veces piensas que tus problemas son concretos, ¿no? Pero te das cuenta que con diferentes matices, en todos los sitios los problemas son los mismos, ¿no? Y que sobre todo, pues que igual si estás tú solo, pues como decía antes el compañero Alberto, pues es muy difícil, pero que si todos ponemos nuestra fuerza y nuestra energía, pues que el cambio sí que es posible. Y eso está. Bueno, pues vamos a empezar con las intervenciones del público. Hemos recuperado el tiempo que hemos perdido al principio y la primera palabra se la voy a dar a nuestra compañera Elena Lingua, que tenía que estar aquí subida, pero está currando, sacando fotos y no ha podido subirse al escenario. Hola, buenas. Bueno, estoy un poco nerviosa, así que no esperaba esto. A ver... Primer plano. Bueno, me pongo al lado ahí. A ver, bueno, creo que Patri os había comentado antes la comunicación popular. Yo os voy a resumir en un minuto las herramientas principales de la comunicación popular. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo más importante y lo que todo el mundo tiene a su alcance es el teléfono móvil. ¿Vale? Es súper importante que sepamos utilizar el teléfono móvil, tanto en términos de foto como en vídeo, y para luego aplicar ese material audiovisual en las redes sociales. En los módulos que estamos dando ahora, damos pequeños consejos para que lo podamos aplicar, o bien, como he dicho ya antes, en redes sociales, pues desde cómo grabar un vídeo, cómo editarlo con el propio teléfono móvil, incluso se puede subtitular, y luego pues en foto también, cosas básicas de enfoque, encuadre, cantidad de fotos para una cobertura, ¿vale? Así que más o menos es eso. Y ahora mismo estoy súper nerviosa. Muchas gracias. Gracias. Voy. La primera palabra es para Jesús Isabel. Buenos días a todas y a todos. Si los compañeros y compañeras estaban nerviosos, yo también, por dos razones. Uno, alguien, un trabajador, un pensionista de la construcción, estar en una facultad, hablar aquí, pues hombre, te emociona. Yo lo decía el otro día. Apuntando un poco en lo que decía la compañera, también fui a la facultad a decir a esos jóvenes y a esas chicas, a esos chicos, que les necesitábamos, que necesitábamos que nos apoyasen en las movilizaciones de los pensionistas. Y fuimos a las facultades por primera vez y les dijimos que nosotros, los mayores, los que estábamos ahí, podíamos ganar esta batalla, pero íbamos a perder la guerra si no les teníamos al lado. Entonces les hacíamos ver, o les queríamos hacer ver, la necesidad de que todas las batallas, si no hay un enlace intergeneracional existente entre todos y todas, no se ganan las batallas. Si no somos capaces de entrelazar nuestras luchas, todas, por muy insignificantes que sea, la lucha de un barrio por conseguir un ambulatorio, la lucha de las mujeres en su gran huelga, la lucha de los pensionistas, otras luchas que tenemos en mente, no lo vamos a conseguir. Pero aquí todos y todas podemos venir a hablar de los grandes éxitos que tenemos, pero muchas veces nos olvidamos de nuestras carencias. Y yo quiero hablar también de nuestras carencias, porque nuestra organización tiene muchas carencias y necesitamos de esa escuela y de otras muchas escuelas para eliminar esas carencias y ganar las batallas que nos plantea. No nos sirve de nada el ir corriendo a las movilizaciones de los mayores. Yo soy de Valladolid y hemos conseguido la mayor movilización de Valladolid existente, primero la del 8 de marzo y después la de los pensionistas. Y ahí hasta Podemos. También quiero decir que Podemos tiene dos procuradores por Valladolid, un diputado por Valladolid, un montón de concejales, pero no tenemos círculo, no tenemos CCM, no tenemos organización de Podemos. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? De que una compañera como Carmen lleve tres años en todos los círculos y en todos los lados. Necesitamos trabajar con los mayores
Y cuando se consigue movilizar a los mayores, todo el mundo quiere trabajar con los mayores. Cuando nosotros hablamos de que había que trabajar con las empleadas de hogar en el tema de las mujeres y teníamos que seguir trabajando en el tema porque era un tema que nos afectaba a todos, no lo olvidábamos. Y cuando es un éxito el 8 de marzo, todos corremos al 8 de marzo. Cuando hablamos de que en Valladolid, por ejemplo, una gran empresa que todos hemos conocido y que nos mata, como el amianto, y estuvimos Uralita, y la tenemos ahí, hasta que no mueran un montón de compañeros y compañeras en la ciudad, ¿no vamos a seguir movilizándonos? Pues es el momento también de que nuestra organización, y aquí sí que pedimos, haga una reflexión. No vale vivir de los éxitos. Hay que ver, hay que bajar. Esas escuelas hay que bajar a los territorios y decir, quiero implicarme en el territorio, quiero ver la realidad del territorio, quiero ayudar a los territorios, quiero que esos círculos funcionen, quiero que esas ideas que fluyen de hombres y mujeres que están ahí en esos círculos, en esos barrios, no se queden ahí, quiero hacerlas y quiero protegerlas y quiero que se desarrollen. Eso es lo que nosotros planteamos y vemos esa necesidad. Y sí que decir y agradecer, y termino porque me lo están diciendo, que gracias a la moral que algunos compañeros nos han dado de Vamos, y no solamente de la provincia de Valladolid, sino de otras provincias, algunos y algunas compañeros hemos aguantado. Nada más. Tiene la palabra Marisa y que se vaya preparando Sixto Cano. Hola, yo vengo de Alicante, vengo de las plataformas sociales, de la paz, de la hepatitis en su tiempo y todo esto, ¿no? Entonces creo que todos estamos, por eso estamos en este taller, porque creemos que la lucha está en la calle y que solamente a través de la calle, que son necesarias las dos luchas, pero que solamente a través de la calle y del conflicto, luego el Parlamento puede exigir y bajo esa presión poder conseguir cosas. Entonces, si todos estamos tan de acuerdo con esto, no sé si esto funciona bien, no sé en qué estamos fallando, o tenemos que autocriticarnos de decir si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien, o no estamos llegando realmente, o nos estamos implicando realmente en todo eso, porque si todos estuviéramos tan de acuerdo y lo estuviéramos haciendo también, a lo mejor seríamos mucho más de los que somos. Entonces yo creo que tenemos que hacernos un poco autocrítica de qué es lo que estamos, si nos estamos implicando realmente en eso que queremos y en eso que todos creemos que es como debe ser la lucha. Entonces yo creo que en Podemos estamos, no, quizá en Vamos no, pero en Podemos estamos dejando un poco atrás ese movimiento de la calle. Yo creo que tenemos que impulsar, buscar el conflicto, buscar la necesidad. La necesidad crea el conflicto y después alimentar ese conflicto y, como ha dicho él, alimentando ese conflicto se está con la gente y se crea, puede llegarse a crear una presión que llegue a poder, no sé, dar una solución o por lo menos plantear ese conflicto. Yo creo que hay que alimentar esos conflictos en la calle y que hay que apoyar mucho más la calle de lo que lo estamos haciendo. Eso es lo que creo.